fresca que son entre las dos nos acabamos. Oh, no, vea este cubo nada más. Este está difícil. Oh. Uy, a todos. Pretendes para otra semana. Está muy largo. Hola, ¿de qué están hablando? No, ¿por qué? No, solo quería preguntar. Qué bien. Pero eso está difícil. Ah, no, pero el profesor dice que eso se hace más o menos con una desesperación así. ¿Ya estamos preguntando? No, pues. ¿Y cuántos han hecho? Ninguno, no hemos hecho el trabajo. Ok, este... Mira, estamos hablando de la profesora. Bueno, chao, chicas. Chao. ¿Qué? Hola, me gustaría hacerte una pregunta. Dime, ¿qué pasa? Bueno, yo tenía, no sé, un novio. Él es muy grosero a pesarse de mí cuando no hago lo que él quiere y además siempre busca la forma de humillarme en frente de mis amigos y no sé qué hacer. Según lo que me cuentas, él es mi patán. No puedo más con él. Siento que estoy muerta cada vez que me acerco a él. Según lo que veo, la que se está condenando eres tú. La relación que tienes es una de las muchas que solo termina en mal. Ya que la verdad no necesitas de él para que tu vida tenga un sentido. Tú se lo das. No sé. Piénsalo. Si quieres, trata de terminar con él y consúltame cuando lo necesites. Ok, listo. Gracias. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Bien, yo sí. ¿Me cuentas? No. ¿Estás? Ahí trabajándole la vida, ¿y tú cómo vas? No, pues mejor, ya mucho mejor. Imagínate que ya hablé con él, ya le dije las cosas claras y dije que no, que no quería más. Invito mucho mejor, ni te imaginas. Gracias, en serio, que me agradezco demasiado. Me parece genial, me encanta verte así. Sí, gracias. ¿Quería comer un helado? Sí, claro, vamos. Parece muy lindo, pero qué bien que te decidiste dejar a este tipo, no te merecía. Sí, yo sé. Eso es su trabajo, de última manera. Siempre nos da un trabajo todo pesado y ni siquiera a veces ni lo reviso. Ay, pero ahí donde no lo hagamos. Si me da bobo, ¿no? No sé qué hace con una. ¡Hola! Se la levantó. ¡Hola! ¡Hola! ¿Quién la ve? ¿Quién lo ve? El presento a Nico, mi novio. Ah, oh, mucho gusto, Paola. No, me alegra que lo van a estar ahí. Bonita. Sí, sí. Sí, pero ¿quién te ve, no? Sí, pues sí. Tan calladito. Ay, vea, tan bonito. Oh, yo quiero uno así. Amigos, ¿no? ¿Lo tienes? Sí, ay, consígueme uno así lindo como tú. Ay, muchas gracias. Ay, no se ha levantado. Ay, qué serio. Ay, ay, no. Estoy más cansada, tengo que volver mañana a estudiar. Yo también, Dios mío, es que es así. Gracias. Ay, mira, ¿qué no vamos? ¿Actuar? No sé. ¿Por qué no? Es que eso requiere mucha experiencia. Pero de cualquier persona puede ir, de pronto, ¿quién quita que quedemos nosotros? ¿Te imaginas? Qué fantástico. Pues. Puede ayudar con tu timidez y pues a sacar más seguridad en uno, ¿no? Sí, ¿cómo te digo? Vamos. Ok, veamos cómo es esto de la actuación para nosotros. Sí, esto es lo que averiguamos cuándo son las inscripciones exactamente y vamos. Listo. Toca llamar acá, ¿vale? Vamos. No,
Tenemos que vivir. Eso te anima, nuestra vida se pone feliz. Ay, no, pero es que imagínate, toda enferma, no puedo ni caminar, que voy a ir por allá. Pues, yo no más, yo no puedo ir. No, porque lo te deja que fuéramos, era por eso, ¿verdad? Ay, pues sí. Tú eres una gran persona, muy bonito, profundamente es por dentro. Yo quiero ir contigo y tienes, eso es todo el potencial que tienes. Vamos, es tu oportunidad de vivir con su vida. ¿Y cuándo es eso? El 26 de noviembre. Amor, ¿quieres casar conmigo? Ay, claro que sí. ¡Corta! Muy bien, muy bien, muy bien, felicitaciones. Muy bien, chévere. Ustedes dos quedan. Muy serio, gracias. Sí, ustedes dos quedan. Muy bien. Gracias. Chévere. Gracias. Es mi amor, que hay que poner. No, es muy bonito. Amarraré con mis brazos.